Con un tiempo de 8 horas desde Ibagué, se llevó a cabo el día anterior la audiencia única de verdad de la que depende que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, le abre las puertas o se las cierra definitivamente al ex jefe paramilitar Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40. Entre las justificaciones que entregó sobre lo que lo llevó a ser parte de esos grupos armados están el abandono y la opresión que encadenó a los ciudadanos, que en ese entonces eran ciudadanos de bien, pacíficos y trabajadores. Estamos hablando solamente, o sea, yo estoy hablando del batallón La Popa porque es que fue lo que me tocó vivir a mí como vallenato. Ahí estaba, pero también estaba el comando de la policía, César, que también ahí estaba en medio de nosotros. Y a una cuadra, el comando de policía, Valledupar, secuestraban. Se llevaron a un empresario de su casa, de su trabajo, de su apartamento. Se llevaron a una congresista, o no sé si ya era excongresista, se la llevaron de su apartamento. Eso era a luz del día, no era ni de noche, a plena luz del día. A la gente la sacaban de su oficina de trabajo, de su consultorio de médico. Todo eso sucedió, señores colombianos y señores magistrados, a plena luz del día. Ese es el contexto de la situación de un Valledupar a partir de 1987. La gente muda, la gente callada, la gente no se atrevía a hablar. Cada cual trataba de salvar su situación. Y lógicamente, ¿cómo no decirlo? Las organizaciones guerrilleras de ese entonces tomaron ventaja de esa omisión total que hubo. Omisión total, yo lo quiero reiterar, de toda la institucionalidad del Estado Social de Derecho, incluyendo su justicia. Era común en esa época. ¿Para qué se va a la fiscalía a poner denuncias si de allá mismo dicen que mejor es no poner nada porque ahí no se sabe quién es quién? Eso era el lenguaje de los vallenatos en esa época. No se puede ir al batallón porque sale uno del batallón vendido. No se puede ir a la policía porque sale uno de la policía vendida. No se puede ir a la justicia porque allá no se sabe quién es. Porque vuelvo y repito, cuando digo esto, no estoy generalizando, pero cuando digo esto es para que ustedes también se tomen el tiempo y que se lo tomen los colombianos para ponerse en unos zapatos, en los zapatos de Rodrigo Tobar en ese entonces, o en los zapatos, si no les sirven los míos, en los zapatos de tanta gente en Valledupar que pagó un costo más alto que el que pagué yo.